Buenas tardes a todos, bienvenidos a la exposición conmemorativa del 50º aniversario de la fundación del Instituto Domenico Scarlatti de Aranjuez. Es una magnífica excusa esto de los 50 años para volvernos a encontrar generaciones y generaciones que nos hemos formado en el Instituto Domenico Scarlatti, y esta es la mejor ocasión para poder encontrarnos, es la excusa perfecta. La música en el Domenico ha sido una tradición desde su fundación, prácticamente, desde el cura Pepe, mi compañera Carmen Hernández, y a partir de ahí hemos seguido el camino que ellos han abierto. Así que, teniendo artistas como estos, no podemos decir que no. Queríamos también conmemorar este 50 aniversario trayendo a figuras consagradas, y entonces digamos que hubiese un poquito de todo, ¿no? Que hubiese tanto artistas donde nuestros alumnos pudieran ver y reflejarse y ver cuál es la evolución que han llevado y lo que pueden ser ellos en el día de mañana. Un creador no solamente debe de hacer la obra de arte, poner todo su empeño en transmitir ideas, en transmitir emociones, sino que también debe de saber presentarlo. Entonces, montar esta exposición es una puesta de largo a los trabajos que han venido realizando a lo largo de todo este tiempo. Lo que se trata es de que adquieran lo que es la educación, adquirir experiencia, que vean qué supone el tener que preparar material para una exposición y el hecho de que artistas maduros y personas ya sentadas dentro del campo profesional que ellos quieren abordar, pues ellos, yo creo que también les aporta un grado de madurez, un punto de madurez que muchas veces las exposiciones únicamente con trabajos de alumnos pues no dan. Esta exposición, como veréis, es muy diversa porque hay antiguos alumnos viniendo hoy que nos han prestado algunas de sus obras. Yo personalmente estoy a favor de esta experiencia porque me encanta la diversidad, y estamos todos los niveles de artes, tanto gente que ya expone profesionalmente como nosotros que estamos empezando. Más que nada, eso significará para mí recordar de alguna manera el origen del camino. La iniciativa me ha parecido maravillosa porque es unir a todos los alumnos del Bachillerato de Artes desde hace 50 años, y es un orgullo participar con gente que hace mucho tiempo que no ves, y nos hemos vuelto a unir y nos ha unido lo que más nos gusta, que es el arte.